Fabián Danelli. Fabián Danelli. Aguarde, por favor. Hola, hola, aló, aló, amigos, ¿se escucha bien? Cortame la música, que acierta. Cortame y dame aplausos, por favor, que la gente quiera aplausos. Aplausos. Ahí está, ¿se escucha bien o no se escucha bien? Necesito saber si se escucha bien o si no se escucha bien. Si no, me voy a la mierda. Bueno, perfecto. Bueno, ahí arranco acá con otra vestimenta, fui muy criticado. La otra vez fui criticado que estaba usando ropa muy moderna, muy clásica, que me modernice un poco. Bueno, me modernice, viejo, a mi gusto, ¿no? Tampoco voy a usar colores de la gente, qué sé yo, qué sé que el otro. Pero bueno, tomamos primer plano, ¿qué hacer? Acá tenemos los zapatitos náuticos, que son muy buenos, y unas bermudas caquis, cancheras, bien seductoras. Ahí está, para las chicas que están gritando ahí, las fans, las Danelivers. Y la remera, que es un modelo, ahí está, de, bueno, una película que a mí me gusta mucho. A ver si adivina cuál es la película. No es E.T., no es Avengers, y no es una película sobre un gato. Es un actor que a mí me gusta mucho, Marlon Brando, en El Padrino, Vito Corleone, ¿eh? Así que como somos italianos, Vito, ¿y quién les habla? Siamo fuori. No, no siamo fuori esta vez, porque esta vez Italia y Argentina salieron campeones, así que estamos contentos todos. Bueno, estoy acá para que vean esto que ven acá en mi casa, con la bandera argentina. Esta es la casa de Huguito Chidichimo, que es mi mejor amigo, Huguito Chidichimo. Allá vive el Tano Zungurella. Y para los que no vieron el stream anterior, vean los episodios anteriores, que cuesta huevo hacerlos. Véanlos, porque ahí está la historia anterior. Es muy divertido, lo hicimos el jueves. Este es el segundo episodio. El jueves fue el primero. Esa es la cancha de Boca, donde estuvimos. Allá está el escudo de River, más allá no se ve. Es un barrio tranquilo, acá no hay mucha gente. La verdad que estoy como medio en el culo del mundo. Fíjense dónde estoy yo y dónde está la ciudad. No estoy en el culo del mundo, estoy en el orto del mundo. Pero bueno, por suerte no tengo que tomar transporte público ni nada, porque tengo mi propio sistema de transporte. Me cambié, ¿viste? Porque a veces me critican, no, ponete más moderno. Yo me puse más moderno ahora. Ahora si me ven alguno de por ahí, no saben quién es el joven. Porque prácticamente soy un joven vestido de... ¿A dónde estaba yo? ¿Dónde está mi casa? Uy, me perdí, la puta madre. ¿Por acá? Acá. Bueno, así que vamos a ir directamente a buscar el auto. A ver cuál tengo acá. Entrar al garaje. ¿Tu vehículo? Ah, está bien. Tengo el Fito, lo tengo acá. El otro lo tengo en el otro garaje.
Me lo recuperó la policía. Sacar, vender. No, sacar. Tiene 121 kilómetros de combustible. Estamos bien. Perfecto. Ahí está. La verdad. Tiene todo lo que necesita un conductor, ¿eh? Este auto. Mira la bocina. La rompe, ¿eh? Vamos a ponernos en cinturonga. Miramos la ciudad. Oye, ¿qué onda? Un viaje largo. O por acá, a ver qué onda. ¿El casino? Oye, sí, está abierto. Puedo preguntar si está abierto el casino. ¿Dónde es eso? ¿Por acá? No, pero yo salgo por acá que es más fácil. Voy a pegar toda la vuelta al pedo. Todo lo que tienen los autos chicos, ¿viste? Que uno hace así. Y ya está. ¿Te ahorras? Te ahorras todo el temita de dar toda la vuelta. Bueno, les venía contando. Hoy vamos a hacer un streaming cortito, ¿no? De una horita. ¿Y acá qué tengo que hacer? Tengo que agarrar por acá. Y vamos a conocer más gente. Mucho control policial, ¿viste? El motherfucking life. Mucho control policial a esta hora. No viene nadie. No viene nadie. Pasamos. La verdad que estamos contentos, ¿eh? Toda la gente que se ha sumado en este último tiempo me pone muy feliz. Porque un influencer como yo, a esta edad de su vida, es como un abrazo, ¿viste? Es un abrazo de apoyo. Sí que estoy en el culo del mundo. Tengo que tener pasaporte al día para ir a la ciudad. Yo también soy más boludo, me elegí la casa más lejos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, loco? Gritás como un marrano. Hola, señor. ¿Señor? ¡Sí! ¿Usted trabaja qué? ¿A mí me hablan? Sí, sí. ¿Usted trabaja qué? No, señor, yo vengo como cliente. Usted evidentemente tampoco trabajan acá. No. Pero es que no hay nadie. Y lo que pasa es que acá hay un chapista que es un nenito que está pero en otro lado. Si quieren les digo dónde es. Yo es que vengo a dejar este coche con la empresa. ¿Que le vienen a hacer algún arreglo? No, que vengo a dejar este coche, que me lo han prestado. ¿Se lo han prestado? Exacto. ¿No será afanosamente prestado el auto? No, pero me fue el mecánico de aquí porque mi coche está roto. Ah, bueno, no, ¿quieren ir a algún lado? Yo los acompaño. Mi auto es chico, pero el corazón es grande. Qué bonito. Pues sí. ¿Nos puedes llevar a un garaje, por favor? Sí, no sé si entramos todos. A ver, hagamos la prueba, a ver. Sí. Vamos. Siéntate en la parte de atrás. Estarás un poco apretado, pero no pasa nada, amigo. Perfecto, cuidado, cuidado. Sí, siéntate atrás. Ah, ya está sentado ya. Yo voy a la plaza principal, al obelisco. ¿Ustedes van al obelisco también? ¿La ven ahí? Vamos a un garaje que esté cerca del obelisco. Bueno, a ver, vamos a buscar, a ver. Un garaje que... Acá hay uno a pocas cuadras. Sí, vamos a ese, porfa. Ese. Vamos a ese. Los veo muy motivados. ¿Sí? ¿A qué se dedican, chicos? Dito, capitán. ¿Cómo se llama este señor? Mi nombre es Danelli. Mi apellido es Danelli. Fabián Danelli. Danelli con doble L. Te lo deletreo. De Düsseldorf.
de Austin Powers, N de Netherlands, E de Erasure, L de Liliana, L de otra Liliana, e I de Illinois. Danelli. Danelli, exactamente. Ahora quiero deletrear mi nombre. A ver. Venga. Vale, soy la Jenny, loco. J de Jopute. E de... te como el pito. N de Nardo, loco. Sí. Otra N de Nardo. Y la I de Pite. Muy bien, muy bien. Che, es acá, no, me parece que es... Perdón, me parece que tomé mal el camino. Sepan disculparme, pero... No se preocupe, es la edad, supongo. No, tampoco me dé el golpe bajo de que soy viejo. Soy viejo, pero... Pero hagámoslo con... Che, ¿dónde queda el garaje? Es por otro lado. Es por el otro lado. Sí, aquí tiene no que ir para atrás y meterse en la carretera esta rara, de otro lado. Estoy dando más vuelta que... muñeco Gallardo. A ver. Bastante adorable. Ahora, ¿para dónde agarro? ¿Para la izquierda o para la derecha? Izquierda. Izquierda. Es que nunca he estado aquí, me estoy llegando por el GPS. A ver, espera. Contraria, podemos morir, ¿eh? No, quédese tranquilo. Hola, señorita. Pero no ve, boludo, que voy por el carril. Pedazo de boludo. Dios mío. Perdón, Boludo, pero... pedazo de boludo. ¿Qué es boludo? Boludo es como de cariñosamente decirle a alguien que es un boludo. Eso, pero... Es como cuando usted dice gilipollas. Esa palabra está fea. Bueno, pero esta es más cariñosa. Casi... Che, no encuentro dónde está el garaje. Vamos a otro, vamos a otro. Es un boludo, me comes la peluda, que lo sabe. No, tanto de eso ya es ofensivo. Eso ya... Lo siento. Boludo lo puedes decir en dosis cotidiana. ¡Derecha! No, no, pero vamos a otro, porque estoy como... estoy perdido. No quiere. Y si no, ya si querés ofender a alguien, ya, y si querés algo hiriente, le decís pelotudo. Pelotudo no falla. Suena adorable. Suena porque la fuerza de la P. Si vos sos un flor de pelotudo. Flor de pelotudo ya es como desbloquear el nivel más alto. Flor de pelotudo, hijo de puta. No, hijo de puta hasta se puede decir cariñosamente. Decir, mirá qué hijo de puta el auto que tiene. Pero cuando vos decís pelotudo, no estás hablando. Hay manera de meter pelotudo en chiste. ¿Y cuando le dices cara de pija? Puede ser tan pelotudo, viejo. No, cara de pija ya tiene que ver con lo estético, ¿viste? Yo le diría cabeza de porón, pero no sé si se puede decir. Sí. ¿Poronga? Y poronga es lo mismo que pija, pero dicho de otra manera. Pija, nada. Cuidado. Nardo, nabo, berenjena, mango. Nabo es como decir menso, ¿viste? Cosa light. Navito. Aquí. Ahí está. Aquí estamos. Este es el Garage A. ¿Garage A? El Garage A, sí. Por lo que tengo entendido... Usted es muy amable, señor. No, por favor, chicos. Pueden bajar tranquilos, sí. ¡Nos vemos, boludo! ¡Gracias, adiós, gracias! Señor. ¡Gracias! ¡Adiós, cara de pije! ¡Gracias, gilipollas! ¡Hasta luego! ¿Dónde iba yo? No, comisaría no, vamos al obelisco. Uno tiene que ser amable, ¿viste? Porque después te los cruzás en otro momento. El tipo sabe que vos lo ayudaste. Un tipo de buen corazón como yo. Hay muchos turistas que hablan inglés, ¿eh? ¿Y este? ¿Hola? ¿Hablas español? No, no lo habla español. Está reputeando. Pone una monedita. Camioneta misteriosa, che. Pero acá no está, es del otro lado. Bueno, déjalo acá.
Voy a estar dando vueltas todo el día. A ver. Si están todos en algún lado. ¿Se armó alguna festichola en algún lado? Que no sé. A ver si alguien me deja algún mensaje. Por lo menos para saber, ¿viste? Bueno, hemorroides, me pregunta cómo le va. Voy a subir algún tuit, a ver. Sacar una foto, a ver. Ahí está. Ahí está. Mirá qué bueno. Son los discos que vienen cada dos minutos, vienen con el disco. A ver. A ver si hay alguien que me está diciendo algo en Discord, me estoy perdiendo algo. Vamos a entrar de nuevo, a ver. Bueno, vamos. ¿Qué hacemos? Che, ¿está el casino abierto? Voy al casino. ¿Qué dicen? Los escucho a todos. Es el momento de hablar, carajo. A ver, voy a poner goma el casino. A ver, casino sí o no. Dos minutos para votar, señores. Dos minutos para votar en la encuesta. Si voy o no voy al casino, ¿eh? Ahí está la encuesta. El casino está acá. A votar todos en Twitch, señores. Mientras tanto... Si tengo algo. Qué glow stick. Fumar, cancelar, apoyarse, esperar. Espero. Los espero. Ahí viene alguien, a ver. ¡Hola, caballero! ¡Qué buenos rollers! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muchas gracias, hombre. ¿Le gustan? La verdad que son muy buenos, ¿eh? Pero bueno, usted es joven y puede andar. ¿Usted es viejo? ¿Cuántos años tiene? Soy maduro. ¿Maduro? Uy, ese era mala gente, ¿eh? No soy el presidente de Venezuela, vale. ¿Eh? Soy maduro en el sentido como la fruta, ¿vio? Que estoy más allá de la adultez, digamos. Pero se lo ve muy bien. Ah, y se sacó los runners justo. Ah, sí, me los quité. Que es que son un poco muertos, la verdad, para estar estático. Le hago una pregunta, caballero. Dígame. A mí me gusta mucho el juego. ¿Está abierto el casino? Gracias a Alka Ark, que se ha suscrito. ¿Alka quién? ¿Alka Ark?
Alka Arg, que se acaba de suscribir. Alka Arg, Lula por aquí en la suscripción, padre. Vamos, ¡Cacha! Vamos. Lula usted por aquí un prime, hombre. ¿Usted también está en vivo? Yo, claro, yo siempre estoy vivo. Perfecto, no digo, si usted esto claro, lo está sí, transmitiendo sí, a la estratosfera. Yo siempre emito, yo emito de todo, sobre todo haces. Perfecto, perfecto. Bueno, mi nombre es... al citar al hospital y vamos en mi coche? Yo tengo acá mi auto, que es muy modesto. Ah, bueno, pues vamos. Mi fitito, ¿vamos al casino a jugar unas fichitas? Venga, vale, vamos, pa. Vamos. Pues ¿Cuál es su nombre, señor? Yo me llamo Esco. Esco, perfecto. Sí, Esco. Mi nombre es... mi apellido es Danelli. Todo el mundo me conoce como Danelli. No, Danelli. Fabián Danelli. Exactamente. Ah, estaba abierto, me lo iban a poder. Guacho. Perfecto. Vamos a ponernos el cinturón, si puede ser. Y vamos al casino. Tengo una gana de pegar un pleno. ¿Se le dice pleno también en la ruleta en vuestro país? No lo sé. ¿Juega la ruleta usted? Yo, sí, claro, pero no, ¿a qué te refieres a dar un pleno? Y pleno es cuando le pegas al número. Por ejemplo, jugas negro el 11. Pues acertar. Claro, acertás el pleno. El pleno es el cuadrado del número. Después tenés medio pleno, que si pones media ficha en la... en el número. No sé si me explico. Sí, 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 perfectísimamente. No, porque a veces me explico medio mal, ¿viste? Entonces, si me explico mal, me gustaría que me digan... Mire, no le entendí un pomo lo que dijo. Explíquese de nuevo. Bueno, vamos al casino. Espero que esté abierto. La otra vez lo vi que estaba abierto. Pero a veces tiene horario, ¿viste? No sé, la verdad. No, desconozco si tiene horario. Y debería estar abierto en todo momento porque es un servicio esencial para la comunidad. Sin duda. ¡Gracias, Juanma! Se ha suscrito también. ¡Aplausos! Oiga, señor... Danelli. Danelli. ¿Usted consume? ¿A qué te referís, pibe? ¿Si consumo qué? ¿Me entiende, guacho? No, yo soy un tipo... Alguna vez estuve cerca, pero trato de no... Me puedo caer de patas para arriba de un día para el otro. No encuentro nadie que me pase en esta ciudad, me cago en la leche. No, bueno, pasa que alguno vas a conseguir. Sí, hombre, eso espero, ¿no? Tranquilo, acá hay gente de todos los palos. Bueno, vamos a ver el casino. Me parece que está abierto, ¿no? ¡Sí! Tenemos que ir acá a la izquierda. Vamos. Vamos. Largo que la miércoles. Uy, esto me veo que me marea. Ahí estamos. Vamos. Vamos, Esco. Esco. Acá está la barra. Y las máquinas están allá. Vamos para allá. Sí, sí, de una, pa. Sí, yo no tengo mucha plata, pero ojalá pueda ganar. Ey, ¿cómo te llamas en la estratosfera? ¡Chitrulo! ¿Chitrulo? ¡Chitrulo, sí, señor! ¿Cómo se escribe? ¿Chitrulo? ¡Exactamente, como suena! Vale, perfecto, pues, Chitrulo. Perfecto. Vale, pues te mando un guacho ahí, a que te anda, te haga cosas. Perfecto. Mándame así, yo ya tengo... Sí, en la estratosfera... Uy, no puedo sacar la encuesta. En la estratosfera, uh-huh. La versión de Esco en la estratosfera. ¿Cómo que tienes la versión de Esco en la estratosfera? Claro, vos acá está para jugar. Sentarse a jugar. Entiendo, guacho, entiendo. ¿Pero tienes fichas? No, ¿cómo se...? A ver, contame cómo es esto. Ven. A ver. ¿Vos tenés fichas? Sí, tengo... Bueno, no tengo fichas, hay que comprarlas. Ah, bueno. Tendría que haber por aquí un cajero, creo. A ver. No hay acá. A ver, por acá. No, por acá subimos. Pantalla. Ahí, cashier. Ah, pues parece que la pelotuda esta no me quiere cambiar. Acá está, presione. Ahí está, a ver. Déjame ver. Cambiar fichas. Límite de 50.000 diarios por cliente. 50.000 diarios. No tengo 50.000. Pero es que tienes que tener las fichas. Es decir, esta tipa no te cambia de...
A ver, espera. Es cambiar fichas. ¿Cuánto pongo? Creo que tienes que vendernos otro guacho, creo yo. A ver, voy a poner 10 fichas. A ver. Vaya putada, ¿eh? No tiene suficiente ficha. Ah, esto es para cambiarlo por dinero. Sí, sí, exactamente. Pero tiene que haber algún empleado. Pero no, no sé cómo. ¿Quieres amarillas, a lo mejor? ¡Hay alguien acá, viejo! A ver, mecánico, personal para nuestro hotel. A ver, table games. Ven acá. Te serví. Ah, oh, estamos sin la loma del culo. No, no, creo que tienen que vendernos a alguien, ¿eh? ¡Hostia! ¿Cómo puede ser que no haya nadie, viejo? ¿Qué es esto? ¡Una vergüenza! ¡No puede ser, guacho! ¡Es una vergüenza nacional, viejo! Alguien viene a jugar y no hay nadie acá para atender, carajo. Como dicen ustedes, pero me cago en la leche, viejo. Me tropecé, la puta que lo remil parió. ¡La puta que lo parió! Esto para cambiar la ficha, pero yo no entiendo. A ver, ¿alguien me puede decir si para cambiar la ficha si estamos bien acá o hay otro lugar? Porque no entiendo dónde es cambiar la ficha, carajo, mierda. Vale, ¿me puedes llevar al hospital, por favor? Que me va a dar un apachusque. ¿Vamos al hospital? Sí, 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 sí. Bueno, vale, vamos. Aquí tengo mi coche. Nada, que creo que tiene que haber gente para que nos vendan fichas. Esta señora solamente... ¿En el hospital? No, no, aquí, es que aquí no sé cuándo vendrán, la verdad. No, pero esto es una falta de respeto total, viejo. ¿No quiere sí, jugarse en pleno? A ver, acá sí es. Acá en la entrada. No, tampoco. No hay nada. Vamos al hospital. ¿Qué te está pasando? Pará. Paro, paro. Ahí está. Ahí estamos. Ya. ¿Cerrado? Está cerrado. Ya. A ver ahora. ¡No! ¡No! ¡Perfecto, macho! ¡Pero el vidrio, no! ¡Qué mala vidrio, hombre! Bueno, alegría, hombre. Esto con el tema del COVID, por lo menos hay ventilación, ¿viste? Bueno, para que te llevo. ¿Qué te está pasando, pibe? Es medio raro tu comportamiento. Necesito un poquito de agüita. Uy, está. Cositas. ¿Tomaste cositas? A ver, espera. ¿Dónde está el hospital? La H de hospital. ¿Dónde está? Se pongan los iconos más grandes que no vea un choto, que yo soy un tipo grande, viejo. Acá está el hospital. Uy. La loma del culo. Bueno, vamos. ¿A qué te dedicas vos, pibe? Yo, soy policía. ¿Sos policía? Sí, soy policía. ¿Y estás fuera de servicio ahora? Sí, sí, claro. ¿Y cómo viene el trabajo de policía acá? La verdad, sinceramente... cobro una puta mierda. Una auténtica mierda. ¿Y cómo hace para subsistir? ¿Tenés otro trabajito? Yo tenía dinero de antes. Yo tengo de buena familia y tal. Entonces tengo un buen coche, tengo una buena casa. La verdad, no me quejo, pibe. Mira vos. Pero ¿sabes qué? Tú puedes aconsejarme a lo mejor en esto. A ver. Mira. ¿Cómo te llamabas tú? Perdona, que se me ha olvidado. Danelli, Danelli. Danelli. Soy italiano, Danelli. Danelli, te explico, ¿vale? Mira, te explico. Mira, yo entré a policía, ¿no? Yo estuve con una guacha. Una sí. Guacha que me trae medio loco, ¿sabes, pibe? ¡Una guacha piola! Sí, piola, la guacha. Pero ¿sabes qué ocurre? Que se pone así como haciéndose la dura, ¿sabes? Pa. Se pone como, no, yo te voy a dar mi número, macho. Está, esto es para entrar a la autopista, ¿no? No te has confundido. No, ¿dónde estamos yendo? Pero sí, es lo de al lado, es este edificio a la derecha. Perdón, estaba medio distraído. Pues eso, Dan, que la guacha se pone como haciéndome la redura, ¿sabes? No, es que no te voy a dar el teléfono, pibe, tienes que ganártelo, pibe, no, yo te voy a dar, no sabes, no más. Hostia, compañero.
Y así sabes, y es como que es imposible. Conduzco un momento. Perfecto. Pico pala, pico pala, pico pala, ¿sabes? Y bueno, lo que pasa es que tenés, la gente hay que tener paciencia, pero la paciencia de la araña. Pero es que... Y bueno, si no, busca en otro panal que siempre va a haber una abeja para picar. ¿Tú has visto el pedazo portento que estoy hecho, Daniel? Y me dice que no la guacha esa. Y bueno, pero hay que respetar. Dice que no. Doctor, respeto, hombre, doctor. Pero, caballeros, doctor, ¿de quién es el vehículo que está ahí? ¿Cuál de todos, caballero? ¿El fito? Solamente estoy viendo uno. ¿El fitito? ¿Este? Sí, el fitito. ¿Esta belleza de cuatro ruedas? Es mío. Bueno, a ver. ¿Lo podés estacionar al frente? Ahí tenés un estacionamiento, ¿viste? Porque acá pasa una ambulancia. Sí, todo, sí, perdónen la disculpa. Ayer era una emergencia. Vine a traer a mi amigo que está empastillado. Viejo, me caga la pedo siempre a mí. ¿Qué me toman? ¿Por la bardola? ¿Qué soy siempre el boludo el boludo de la ciudad? Yo siempre me terminan hasta que lo parió. Me tienen montado en un huevo ya, viejo. Siempre me cagan a pedo por todo. Este boludo que estaciona la moto en un lugar de auto. Madre que lo remito, parió todo. Me cago en la leche, viejo. ¡Me recontra cago en la leche! Trayendo el hospital, yo tendría que estar jugando a la ruleta. A la ruleta tendría que estar jugando, no acá. No acá en uno. ¿Qué hago en un hospital? A la ruleta tendría que estar. Ya está, ya lo consigo, ya lo consigo. Me ha costado, ¿eh? Vale. Doctor, lo toqui. Acabamos de estacionar el auto donde usted lo dijo. Listo, ya está. ¿Me puedo comer algo de acá? Sí, coge lo que quieras. Está al servicio de... Tienes que pagar, en verdad. Sí, por supuesto. Sí. Yo no. Canjes hago en otras ciudades, acá no. Bueno, bacho, pues vamos para allá, bacho. Espera un segundo que quiero ver qué hay. A ver. Pues estoy hablándole de temas personales, ¿sabes? La agüita. Y esas cosas. O temas amorosos. Sí, claro, exactamente, sí. Qué bonito el amor. No, justamente no es bonito. Bueno, a veces es bonito y a veces no es tan bonito, pero bueno. No sé, hombre. Otro hot dog. La verdad es que, guacho, estoy un poco recontrapiola, ¿sabes? Doctor, se lo voy a decir yo con pocas palabras porque mi amigo no se anima. Él tiene una disfunción eréctil. Pero... Él. Danielo. ¿Cómo? Me ve cara la Virgen Santísima. ¡Danieli! ¿Qué Danielo? ¡Danieli! ¡Danieli! ¡Te lo deletré! ¡Danieli! ¡De Düsseldorf! ¡Pibe, te ha pasado! ¡Pibe, te ha pasado! ¡De recontra, te ha pasado! Pero eso es algo que... ¿Por qué te ha quedado algún trauma? No. Pero dejad de sacar temas de contexto, por favor. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir yo, porque soy amigo. Se pone el reloj en hora todos los días. No sé si me explico. Que se pone el reloj en hora, hace el... ¿Sabe lo que ponerse la aguja en punto? Madre mía, Dan. Claro, siempre en punto. Nunca y media. No entiendo. Bueno, doctor, le hago una pregunta. Para sacar algún turno de PAMI, yo tengo que ir al urólogo. ¿Con quién hablo? ¿Con el muchacho que está allá? Sí, tendrías que hablar. Bueno, a ver, me puedes pedir cita a mí y lo miraríamos. ¿Tiene turno ahora? Si no quiero, o sea, debería hacerme todo lo que es una colonoscopía, tacto rectal, pero no sé si usted un tiene turno. Jenny, ¿dónde estás? ¿Jenny? Oh, no me diga. ¿Dónde estás? Sale selfie. Con el doctor. Hasta ahora. Vale, ahora te vivo, hasta ahora. Sammy. Sí, doctor. Dime. No, necesito que me revise. Los estudios prostáticos de todos los años. Es que yo no soy urólogo y justo ahora también salgo de guardia. Pero anímese, doctor. Si usted estudió, para ser doctor estudio todo el cuerpo. Yo me desvisto y usted me revisa. Es que no soy psicólogo y sexólogo, no soy... Y bueno, lo mismo. Tiene que revisar, meter un dedo ahí, fijarse si está todo bien ahí. Es que lo mete y se fija. No me dedico a eso. Con este dedito así, lo mete así y se fija. No importa, ¿cuándo vengo? ¿Saco turno entonces? Pues saca turno y lo podríamos mirar, a ver. Perfecto. Ahí, bueno, voy a buscar un urólogo acá en la ciudad entonces. Ay, creo que había alguien que se dedicaba a eso.
Perfecto. ¿Y allá el señor ese se puede conversar con él o preferible hablar con usted? A ver, bueno, puedes hablar con él, lo que no da mucha conversación. Ah, bueno, bueno. Jenny loca. Espera, que me cambie. No. Qué guapa. ¿A qué sí? Mira, mira. Este doctor el único que quiere es tener sexo. ¿Cómo? ¿Otra loca o no? ¿Dónde está el urólogo acá? Cuidados intensivos. Me voy a ir a la pizzería y se va la mierda. ¿Dónde está la pizzería? La pizzería Fernetti. ¿Dónde está la pizzería? No llegó más. Ahí está. Pizzería Fernetti. Bueno, vamos igual. Ahora tengo que salir de acá que no sé cómo había entrado. A ver si puedo salir por acá. Acá. No, acá no estaba. Sala principal acá. Mira. El doctor se sacó el ambo. Ah, míralo. Adiós, caballero. Adiós, dama. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. El doctor, ¿eh? Una horita trabaja y después se va como pipón, pipón. ¿Qué lo abre? Uy, señor, salga, por favor. Gracias. Hasta luego. Caga pedo por todo el médico. Como los, todos los médicos, ¿viste? Te cagan a pedo. ¿Dónde queda este? Por acá. ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Se pudrió! ¿Qué pasó ahí? Se pudrió, a ver. ¿Para qué está? Liquidándose a los tiros. Voy a trabajar el auto por las dudas. ¡No, no! ¡Oficial! Sí, están abatidos, están abatidos. ¡Oficial! ¡Basta, basta! ¡Ey! ¡Yo vi por si se levanta, hijo de puta! ¡Pero pará! ¡No gastes pólvora en chimango! ¡Ah, perdón! ¡No, yo no! ¡Yo soy un... Señor. Lo suficiente. Señor, yo soy soy un testículo nada más de todo lo que pasó. No, se levantan y testifican en mi contra, amigo. Igual le diste para el postre, ¿eh? Para que tenga y reparta. No, lo dejé como un colador al hijo de remil puta. A ver si se me vuelve a hacer algo. Esponja. Pero ese señor estaba... Yo lo vi, pasé con el auto. Estaba totalmente... Mirá cómo quedó todo. Un baño de sangre. Desastre. ¿Estás solo, Madrid, vos? Bueno, ahora llamamos a los forenses para que limpien la escena del crimen. Che, tantos policías para un solo tipo me parece mucho igual. Compañero, vienen para sacarse la foto ustedes. Si el que hizo el laburo fue él. Oye, sacame una foto con el fiambre. Lo saco yo, ¿eh? Hace una selfie, dale. Selfie. Acá. ¡No! ¡Hijo de puta ese! ¡No! ¿Qué hacía, penado? Uy, cuidado, corran la patrulla, corran la patrulla. ¿Qué hacía, penado? Ay, ay, la concha de la lora. ¿Y a vos qué te pasa, Gil? ¿Qué te pasa, Gil? Tenga cuidado, compañero. ¿Qué te pasa? No, joven, ¿cómo le va a pegar a... Si no, joven, la bola. Lo voy a tener que detener. No. A mí no me vaya a faltar el respeto, cuadrillé. Encima con camisa cuadrillé, no, carajo. No. ¡Deténganlo! Ustedes dos, vuelen de acá. Ustedes dos, no lo cure. Vos toquen de acá, vamos. Pero el juicio León, no lo voy a decir. ¿Qué tal, Apolinario? ¿Cómo estás? Bueno, tengo una situación. Apolinario, te tengo. Estoy pisando la sangre.
Ustedes cualquier cosa no vieron nada, ¿eh? Nada de testiguar, ni testicular, ni decir que yo, que este, que el otro. Vamos a la pizzería y con esto terminamos. Hoy lo hacemos cortito. Este auto, la puta madre, que lo parió. Está picante la ciudad hoy, ¿eh? A ver si llegamos a los 10 suscriptores, viejo. A ver si se copan. Tengo que hacer ahí un desafío de suscriptores. Me voy a comer una pisita. ¡Vamos! ¡Vamos, soy pajarete! Se ve que todos sacaron el prime. Che, que hay una oferta de Prime. Avisen, viejo, no me dejen afuera, que yo tiro oferta de todo. ¿Cuánto faltan? Espera que me fijo, a ver. A ver cuántos faltan. Faltan todavía. Vamos, vamos. Sí, me enteré que me regalaron la sub. Sí, al CAR ya le dije, está regalando, al CAR está regalando una suscripción de nivel 1 a la comunidad de Chitrulo. Regaló un total de 2 en el canal. ¡Vamos! Y encima se suscribió. Hagan como al CAR. Y si no, váyanse al CAR. Chistecito, chistecito. ¿Dónde está la pizzería? Me borró la pizzería. No me digo que cerró. ¿Esta es la pizzería o no? Pizzería Fernetti. ¿Qué hombre del bien tenés que ser para llamarte Fernetti? Acá. Pizzería Fernetti. Me van a cagar a pedo por estacionar ahí. ¿Es acá o no? Este auto tarda más. Ahí nomás. Hola. Hola, buenas. ¿A qué puedo ayudarte, caballero? Sí, esto es pizzería Fernetti. Esto es la pizzería Fernetti, así es, caballero. Bueno, vengo a probar la exquisita pizza Fernetti, entonces. De parte. ¿Estuviste ayer por la noche, puede ser? No, es mi primera vez. Yo soy Fabián Danelli y es mi primera vez aquí. Adelante. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le va? Voy a una persona muy parecida a usted, caballero. No, yo soy nuevo en esto y ayer estuve en otras aventuras, pero bueno, vi el cartel, la promo. Hay menú ejecutivo, ¿cómo es el asunto? ¿No? A todo esto me gusta muchísimo su camiseta, caballero. Muchas gracias. De italiano a italiano, usted es italiano, ¿verdad? Así es, por lo menos de sangre. A ver, tenemos menú, pizza, calzone, Coca-Cola, jugo de naranja. Así es, amigo. ¿Y de qué sabores hay? ¿La pizza de qué me puede ofrecer, caballero? Tenemos pizza de anchoa, de jamón york, pizza margarita. ¿Cuál es la que está buscando, caballero? Vamos a empezar por algo tradicional. Vamos con una margarita y una Coca Cero. Me parece estupendo, caballero. Enseguida se lo sirvo. Sí, cómo no. Mira qué lindo esto. La mantelería, todo. Impresionante. No, voy a sacar la foto acá. A ver ahí, voy a mirar ahí a cámara, ahí está. Dame, a ver si podemos hacer... No. Ahí, baila, que la vida son 2 días, hay que disfrutar. Claro, por supuesto. No, estaba viendo acá.
No, este no. Era otro dedo, pero bueno, no importa. Ahí está. Por aquí, sabor. He dado dos pizzitas y dos coacolitas. Muchas gracias, caballero. Tengo que abonarle. Sí, por favor, a la cuenta 118. A la cuenta sí, con el teléfono, ¿verdad? El día que me quiera. Sí, con el teléfono. Va. Serían 150 dólares. Perfecto. ¿No hay descuento jubilado? No, no. El hecho descuento, caballero. 118. A la cuenta 118, 150 dólares. Ahí está. ¿Entró? Gracias, caballero. Perfecto, muy bien. Muy bien. Gracias, caballero. Claro, ¿quieres subir a la parte de arriba? Tenemos una piscina. Ah, voy a subir. Le hago una pregunta. Usted, yo soy. Tengo cuentas. Soy influencer, yo. Usted hace menciones en Instagram, así. Canje, lo que se conoce como canje. ¿Cómo? Claro, que yo venga un día, me saque una foto así, tipo modelo, con una pizza y a cambio de eso, usted me dé una pizza gratis. Pregunto, muchas celebrities que lo hacen eso. Bueno, sí, podría hablarlo con el jefe, por supuesto, está arriba, podemos comentárselo. Bueno, vamos entonces, a ver. De acuerdo, voy a ver qué quiere la señorita. ¿Por acá se sube? No, es por aquí, por aquí. Ah, este es el tole. Hola, buenas tardes. Buena está usted, dígame usted, señorita. Vengo a ver a Robert De Niro. ¿Robert De Niro? Ah, sí. No sé dónde está ahora mismo, no lo conozco, no sé si es compañero, vaya. ¿Está Robert De Niro acá? Me vuelvo loco. No sé también qué está diciendo. Es que había recibido en Twitter un mensaje de que estaba aquí Robert De Niro. Ah, si está Robert De Niro, lo queremos, yo también lo quiero ver, No me esconda eso. Claro. No tengo ni idea, de verdad, si quieres podemos subir arriba, a ver si es uno de mis compañeros. Vale. Vamos a ver, sí, cómo se nos va, vamos que se nos va a escapar Robert De Niro. Y yo tengo la remera del Padrino, mira, justo. ¡Rafaela! ¡Oh, Rafaela! Buenos días, estamos arriba en la piscina, ¿te quieres venir? Hola, Rafaela. Pronto, Rafaela. Vamos para arriba. Vení que está Robert De Niro, Rafaela. A ver, si está el Robert De Niro, yo voy. No creo que lo esté, pero bueno, todo es verlo. Hay que crear expectativas. ¿Tú eres el Robert? Sí, soy yo. Ah, ¿cómo estás? ¿Qué te tiene? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Maravilloso. Extraordinario esto, ¿Y la pileta está habilitada? ¿Se puede subir o no? ¿Cómo te dice, caballero? Hay piscina, me dijo. Yo le digo pileta porque mi país se le dice pileta, pero bueno. Ahí enfrente. La compartimos con la comunidad. Qué bueno. ¿Se puede? ¿Está el agua está con cloro o está media sucia? Está, se puede limpiar, sí. En condiciones, perfecto. Mira, ¿está Robert De Niro ahí o no? Pues parece que no. Oye, ¿qué alguien ha dicho? Bienvenidos. ¿Qué tal? Miren. ¿Robert De Niro en la empresa? Sí, claro, de eso. Nosotros somos del fan club de Robert De Niro. Y nos dijeron que Robert De Niro iba a estar acá. ¿Usted es Robert De Niro? Ya decía yo que hablaba muy buenas, un poco Isabela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Parecido. Hola. Ellos días. Dicen que sí, vaya, ellos dicen que sí. Y a mí me quiero comentar una cosa. Encantada, señor Robert De Niro. Dígame. Yo no soy Robert De Niro. ¿Quién es Robert De Niro? ¿Dónde está? Robert De Niro está aquí el Robert De Niro. ¿No? Robert De Niro, aquí está. Buena pregunta. ¿Usted no estaba ayer por la noche en este local, no? ¿Cómo? Esto es un también para aquí, para los enamorados. Joder, qué pesadito con la puta guitarra. Cállate un poquito, niña, coño. ¡Ay, qué malo! No lo maltrate, señor. Es una trabajadora. Sí, suelo venir muchas veces. Pero, pregunto, chica, ¿Robert De Niro viene acá o no? Bueno, yo me voy a meter a la pileta, se va a cagar. Vale. A ver, bueno, lo vi. Me pongo acá en calzones. Yo no traje yo nada. Hice lo que yo quiera. Está usted buenísima, señorita. Está usted buenísima. Gracias. Voy a meter la pileta, sí, con lo que tengo. No se ríen de los slip, ¿eh? Puede, si quiere, quizás. Ahí está, por lo menos lo hago un poquito. Oh. El agua está buenísima. Le pego uno arriba, tú lo arriba. No, está llorando, señorita, ¿qué pasó? Lo golpeo, ¿eh? El otro señor lo trató muy mal. Sí, bueno, pero eso lo tiene que denunciar. No lo puede dejar pasar, señorita. ¿Le puedo pegar? No, la violencia no va con la violencia. Métanse a la pileta. Sí, él se lo merece. Bueno, si lo va a hacer,
liquídelo, O sea, si acá no de un golpe una cachetada, acá tiene que haber plomo, Pero no tengo, ¿usted tiene? No, yo no tengo, pero bueno, de última le damos entre todos hasta que tire la pata. Vamos. Listo. Yo me quedo en la pileta, si necesitan refuerzo voy. Bueno, sí, sí, ayúdenme. No, pero tenga... Uy, no me digas que se va a pudrir todo. No termina. Que tú quieras, viejito, que lo que... ¡Ay, no, que mi... ¡Está fría el agua! ¿Cómo va? ¡Aquí se está la mi amiga! ¡Me cago en su puta madre, señorita! ¡Me cago en su puta madre! Y bueno, pero escúchame. Escúchame una cosa. ¡Y usted viene diciéndome eso! ¡Eso te pasa! ¡Que mataste a mi amiga! Escúchame. ¿Cómo vas a tratar mal a la chica? Sí. Que yo no estaba cantando y yo estaba cantando por eso. Se mojó. Se picó, Sí, y se mojó todo el traje también. Pero le tendré que haber roto toda la. Hoy viene la policía. Siempre me está echando en cara que casi te atropella. Ah, pero me ibas a atropellar con un vehículo. Chicas, ¿qué pasó al final? ¿Qué, verdad? ¿Qué pasó al final con...? Yo estaba cantándole aquí bien bonito a Mica y al jefe para que se enamoren. Porque tú sabes que el amor nace con canciones. Y entonces el señor ese que está ahí viene y me grita y me dice, ¡cállate, huevón! Oh, ¿qué ha pasado, Esmeralda? No, pero no llores. No se te entiende. No se te entiende nada. Parecen las chilindrinas, chicos. No se le entiende nada cuando llora. ¿Os digo una adivinanza? Me parecería que mejor sería una disculpa para la chica, ¿no? Una disculpa, pero si no he dicho nada malo, joder, he dicho que era carajita que era como el puto culo, solamente eso. Bueno, pero eso no. En una pizzería italiana. Yo me he ganado la vida tocando la guitarra y leyéndole el tarot y echándole huevo a la gente. Oh, bueno, tarotista. No, lo has hecho muy bien, de verdad. Siento lo dicho. Y si no molestas, disculpas. Bueno, acá vemos una clara actitud que no corresponde. La gente no debe manejarse así. Y si fuera por mí, mi pene. Termina atropellado por el fitito, ya. Tu mamá cuando la... No. No. Lo que necesite. Esto está chamullando. Y si que necesito alegre, dinero, ¿okay? ¿Me lo puede dar también? Sí, por supuesto. Voy a parar la oreja a ver qué dice. Cuando necesites cualquier cosa, tú me pides y listo, ¿ok? Ahora, gracias. Pues voy a seguir buscando la pregunta para la gincana, ¿vale? Perfecto. Mira, mira a ver si estás cobrando dinero, ¿de acuerdo? Porque parece que hay algún tipo de problema. Yo estoy cobrando lo de la seguridad social. ¿Solo? Sí, 200. No, ¿seguridad social? Yo no digo nada, pues no lo so. No lo so, ¿por qué no? Toma, ¿qué cosa, Isabela, tienes que decir? ¿Qué ocurre? Que no tienes que ganando dinero. Puta, se picó, Se picó lamentablemente esto. Una especie de cupo de... Estos son todos mafiosos. Ah, pues quita. Bueno, a ver. La verdad que mi reseña de la pizzería deja bastante que desear. El trato... insolente, no me gusta. No, ¿viste? Este estacionó el auto acá, me va a tocar el finito. A ver la playa. Si hay algo para hacer. ¿Qué pasa, amigo? A ver qué se puede hacer por acá. ¿Dónde está la peluquería? Esta es la pizzería. Acá hay un garaje. No, acá no hay nada para hacer.
¿Qué pasa, señorita? Nada, aquí con el menú de la pizzería para que la gente venga a comprar. Bueno, pensé que estaba por renunciar, ¿eh? Le iba a decir si quería que la lleve a la casa. ¿Por ahí, Esmeralda? ¿De qué? ¿En el cartel? Aquí, el menú de la pizzería dice, venga, pizza Maradona 2x1, en coca. Pizza Maradona, ya compré pizza yo. Sí, ¿no ha probado la pizza Maradona? No, compré la pizza Margarita. Si este no me ofreció la pizza Maradona, me dijo la pizza Maradona. La Maradona es la especialidad de la pizzería. Y bueno, pues ya gasté plata, ¿qué crees? No, tampoco... Argentina, precisamente por eso no tengo que hacer el chiste, joder. Pero si la pizza... No, pero es que a la gente le gusta la pizza Maradona. A ver, vamos por partes. Si esto es una visión... Viene con coca gratis, Coca-Cola. Gracioso que son ustedes. Gracioso. Ninguno de ustedes que está acá es italiano y le ponen Fernetti a la pizzería. No, o sea, de pizza, la pizza es horrible. O sea, la pizza italiana es la mejor y no son italianos ustedes. Déjame comentarle. A ver, yo tengo sangre italiana. Y mis jefes, que son los dueños, sí que son italianos. Nosotros somos trabajadores. Sí, está perfecto. Claro. Pero la pizza no es italiana. O sea, la pizza es italiana si la hacen los italianos. Bueno, la pizza es italiana si se hace en Italia. Bueno, entonces, en realidad esta pizza es una pizza internacional, porque aquí hay... Ya me está chamullando, ya es vende humo. Una pizza italiana en Argentina. Eso. ¿El McDonald's en Argentina es americano o sigue siendo argentino? Yo creo que es argentino. Claro. ¿Y usted de dónde es, señor? Yo soy argentino. ¡Oh, qué argentino! Hijo de italiano. Campeón de América y campeón de Europa. Por cierto, me di cuenta por aquí que usted tiene una guitarra. ¿Me permite usarla? Sí, cómo no. Espera, a ver. Rafaela. A ver si puedo ver. Uy, entré al baúl. No, pará. Abrí y cerrar. Aquí ya estoy revisando el baúl. Coño, tiene varias cosas aquí, señor. Sí. ¿De dónde viene usted viajando? Porque veo que tiene muchas cosas aquí guardadas. Bueno, lo que pasa es que acá yo soy como un trotamundo, ¿viste? ¿Se puede abrir el baúl de esto? Sí, debería. Usted es de los míos, yo también. Usted sabe que yo vengo viajando desde Venezuela, pero yo salí de Venezuela sin pasaporte. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Esmeralda. Pero yo vos te conozco. Sí, ¿y de dónde? ¿Y vos no estuviste arriba del micro el día que nos robaron que estabas cantando? Sí. ¿Y no te acordás de mí? Yo soy Fabián Danelli. ¡Ay, señor Danelli, verdad! Dime, hermosa. Me caes bien, ¿me das tu teléfono? Uy, bebé, yo te doy a ti lo que tú quieras, chiquita. Bueno, chicos, me parece que esto ya se me está poniendo un poquito... No, pero no te vayas, que te voy a cantar una canción. Sí, espera que voy a abrir el baúl. Espera que abro el baúl. Dale, pues, te va a tocar una y una canción también. Dame el teléfono mientras. Oh, esto termina mal. 0017-436. No, pero este es el motor atrás, el baúl va adelante. ¿Cómo dijiste? ¿Puedo comer alguna cosita? 0017-436. Ah, creo que la señorita ella es la que atiende o la que está dando como el número. Seguimos. Voy a cerrar porque esto tiene una pinta. Señorita, oiga, tía, dígamelo. Oiga, ¿usted atiende el localcito aquí o no? Sí, aquí atiendo yo. ¿Qué quería? Ah, sí, atiende la pizza. Ya les voy a traer una pizza. Tenemos hoy calzones al remojo. ¿Calzones al remojo? La pizza no es italiana, les aviso por las dudas. Que no se coman el verso. No, es una pizza ahí. Es una pizza internacional. Tenemos calzones, Zaragoza del remojo el día de hoy. Zaragoza. Sí, para el que lo chupa, lo mame, lo goza. Y calzones del remojo, yo te lo doy y luego te lo gozo. ¿Saben cuál es la mejor de acá? ¿Saben cuál es? Una poetista. Viene la parra. ¿Saben cuál es la mejor pizza? La pizzería. La pizza Attila. La que se amasa por debajo de la axila. Upa, esa es la mejor. Mira, queda con un sabor 10 de 10. Mira, le voy a cantar una canción aquí al viejo, Ale. Bueno, dale, yo ya me... Dale, cantamos y me despido. Va. Yo conozco otra pizza buena, igual la última, ¿eh? La pizza Gula. ¿Cómo es? En vez de la guitarra, tócame la pichula. Ay, no, señor. No, pará. Proceda, vas a tocar una canción. Para caballeros. Hay que, todos con aplauso, chicos. Vamos a darle aliento a este evento internacional. Démosle. Vamos.
Esa. Vamos, esa, vamos con las palmas todos arriba. Ya, que estoy aquí afinando el cambur pintón de la guitarra. Eso, señorita. Vamos. De la buena nomás. Te presento como si fuera un... Señoras y señores, en vivo. Eso. Para toda la estratosfera de Chitrulo, que me están viendo Around the World, bebitos. Esmeralda. Esmeralda. ¿Y? Yo recién pasó uno que parecía de salido del Fortnite. Este. Aquí va. Re superhéroe, el amigo. Che, Fortnite, ¿alguien? Vení. Estaba para ti, viejito. Che, el Fortnite en la cuadra de la esquina. Buenas. Hola, buenas noches. Bienvenido, ¿sí, a la, oye, mejor, ¿no?, pizza. Sí, perfecto, dale, todo Buenos Aires. Ustedes, mándale, tenemos... cumbre nomás, señorita, mándale cumbre. No, nomás. Claro que no, pero soy el que trabaja aquí. Ahí va. Hoy tengo temática de galaxia. Uy, esto es. Se puso a hablar acá. Decile a Cyborg. ¿No? No, Cyborg. Estoy en una entrevista. ¿Cómo voy a bajar a la voz? Perdón, perdón. Ah, bueno, perdón, perdón, Justin Bieber, perdón. Que nos dijeron que había rato. Ya, póngale, ahora póngale. Sí, la escucho. Música para mis oídos. Ay, ¿cómo hablo? Está para ti, viejito. Dale, dale, corazón. Mi Buenos Aires, querido. Wow. Oh. Cuando yo te vuelva a ver, habrá tristeza, ni olvido. Para ti, viejito. Mira vos. A ver, a ver. Filme esto, señor, filme esto. Está todo filmado. Esto, por favor, pura cultura aquí, oiga. El farolito de la calle. Ay, que era así. Pues sentiré la de mi promesa de amor. Bajo su inquieta lucecita yo la vi. Vi a mi bebé luminosa con. Gracias, señor, muchas gracias. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver. Ciudad esta, porteña de mi único querer. Oigo la queja de un bandoneón. Dentro del pecho pide rienda al corazón. Corazón. Qué lindo. Aplauso, Patachi. Qué lindo tema, señorita. Un aplauso por el señorito. Con mucho amor aquí de la pizzería. Exacto, quien quiera pizza, tenemos la mejor pizzería, pizza la mejor, sí, la mejor pizzería de todo Buenos Aires. Te vende humo, que te vende pizza. No, no, ya viene en camino. ¿Un segundito con usted? Ya llamé con el dueño, sí, y ya va a venir. Apolinario. No. Si a usted a su vida le quiere subir la dosis, vaya directo a Pizzería Lambrosi. Dígame. ¿Ese jefe me dijo? Muy bonito. Efectivamente, Marco Fernetti, dueño Marco de Pizzería Lambrosi. ¿Por qué no le hacen una nota al artista, chico? Dale. Che, Majul, vení, escúchame, hacer una nota. Una pequeña entrevista, Marco, para los medios del Perdóname. No me, ¿por qué no, por supuesto, por supuesto. ¿Por qué no le hacemos una entrevista a la chica? O si no, a mí, que soy su representante. Póngase al lado de nadie. Marco. ¿Quién es Marco? No es ningún representante de nada, viejo. Eso, ah, no es. Perdón, ¿quién está hablando? Perdón, vos sos el que vende pizza italiana y sos español. ¿Eres un español? ¿Italiano? ¿Y cómo vas a poner pizzería italiana Fernetti si son más gallegos que la paella? La pizzería es Lambrosi, no, Fernetti es mi apellido. ¿Usted ha tomado la medicación? Yo tomo la pastilla azul todas las noches. No, la azul no, exacto, exactamente. La medicación que hace que no se vuelva loco. A mí me irría la sangre, con eso va. Bueno, por favor, viejo. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Vos querés tener cámara? Tené cámara. Así le anota, Majul. Así le la nota a él. Y después me la haces a mí. Está por salir mi jefe. Alex, por favor, cámaras. Bueno, dale. Lo ataco. Ataca, Alex, por favor. Fílmame, chango. Fílmalo, ¿eh? ¿Y usted? Fílmalo fuera de foco. ¿Lleva un canal de televisión usted, caballero? ¿Puedo decir? Está por salir mi jefe. Póngase, Micaela, póngase al lado nuestro. Ah, yo también. Sí, pero. Voy. Bueno, ¿estamos por sapo? Dame lo jefe, que digas. Jefe, puedo estar, ¿no? Sí, puede estar, pero el viejo se... no me gusta. No, y ahora me voy. Pero, viejo, ¿has aparcado un coche en la puerta de mi pizzería? No, porque... ¿Dentro? ¿Completamente de mi pizzería? Perdón, esto no es un auto, esto es un sentimiento. El fitito. No le falte, no le digas, bueno, auto, sí, algo que... Aparte pizzería, señor entrevistador, somos también una casa de la tercera edad. Ah, bueno, qué falta de respeto, la verdad que...
Una falta de respeto lo que hacen ustedes, ¿eh? Ahora voy a tocar la bocina para que salga mal. Hay una yonki. Mírala por delante. Mírala de delante. Caballero, que está grabando un jodido anuncio, joder. Todavía no arrancamos, vamos. Espere, espere, que está pitando. Caballero. Perfecto, dale, graba de una vez, dale. Si acredito a alguien, eso sí, es el que graba dentro de la televisión. Grabe tranquilo, hombre, dale. ¿Qué hizo? ¿Qué van a hacer? Titanic, dale. Entonces puedo agredir al viejo, ¿no? No, pero para un poco, déjame, quiero ver qué dicen. Oh, no, espera, espérate, a ver si lo solucionamos antes. Micaela, córrase un poquito más atrás, así no me tapa de la cámara. Mire, la cámara. Alex, ¿no prefieres cambiarte de ropa para...? Dame cámara, chongo. No, no, esto va a llamar la atención de las familias, va a ver. Esto es la típica nota pagada, esto no. Pagaron por la nota y así estamos, ¿viste? Lamentablemente. Pero bueno, yo me parece que me voy a ir. Por así se escucha bien. Perfecto. Bien. Buenas tardes a todos, aquí Apolinario del Rancho para Policías en Acción. Estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, en la pizzería... ¿Cómo es? ¿Fernetti, puede ser? Lambrosi, pizzería Lambrosi. ¿Pero cómo? Lambrosi. Policías en Acción. Acá estamos con el dueño de la pizzería. ¿Cómo se llama, señor, usted? Marco Fernetti. Marco Fernetti de la pizzería Lambrosi. ¿Y cómo le va a su negocio? ¿Viene bien? La verdad es que es un negocio próspero en el que toda la ciudad quiere venir a pasar un rato. Ya sea la boda. Pareja, solo, o bueno, como más deseen. Tienen un robot. Yo no puedo creer. Ponen a un robot ahí. Tenemos uno de los mejores cuerpos de empleados de toda la ciudad. Tenemos ¡mentira, mentira! Está viendo a nuestro Power Ranger. ¿El pelotero Rosa para los niños? ¡El pelotudo! Tenemos a Santino, que puede hacer de lo que sea. Tenemos a Alex, que puede hacer cualquier cosa. Tenemos a Esmeralda, que canta como una... Grabalo fuera de foco. A Micaela, que hace cosas muy bien. Grabalo fuera de foco, que salga como el culo la nota. Una pregunta, a mí me han llegado rumores de que en la pizzería muchachos, hay ratas. ¿Eso es cierto o no? ¿Cómo? Muchachos, sí. No vengan acá que encontré una rata en la pizzería. ¿Cochina esta weá? Una rata en la fugaceta. Tenemos control diariamente. Y fumigan el local cada semana para tener control de sanidad siempre. Quiero hacer una denuncia. Encontré una rata en la fugaceta. El país. Sí, había una rata en la fugaceta. Me la sirvieron la rata de Ratatouille, parecía. La rata en la fugaceta. No había. Exactamente. Jefe, dígame y lo duermo. Había una rata en la fugaceta. Una fugarrata era. No. Listo, jefe. El hombre. ¿Cómo me vas a matar? Gracias, jefe. Se lo cortamos. Vamos a lo importante. Seamos fuera de la copa. Bueno, 3, 2, 1 y seguimos. 3, 2, 1. Bueno, entonces me está contando que desinfectan diariamente acá, señor. Efectivamente, estamos desinfectando todo el local. No tenemos ningún tipo de plagas, ni de ratas, ni de cucarachas, ni de gusanos, ni de nada. Primeras calidades en pizzería Lambrosi. ¿Y cuál es la pizza que más sale, que más venden? Perdone, la pizza que más sale es la pizza Fugaceta. ¡Chupa pizza! ¿Hay gente que compra la de Alemania, esa de que viene con piña? No, más que cosas de la piña. Aquí en este restaurante no se hace ningún tipo de pizza con piña. Si alguien viene a pedir pizza con piña, le pasa al señor que... Se lleva un tiro. Así está. ¿Quiere degustar la pizza con piña? ¡Chupa pija! No, pero dijo que no hay. ¿Quiere degustar? Sí, sí tiene. No, Micaela, no. Esa la piña. Bueno, no era la piña, ya fue la empujón. No, Micaela, no. Es una bromita que teníamos aquí para cuando pinche la pizza con piña. Broma de pizzero. ¿Pizza con piña? ¡Pumba! En la cara, ¿entiendes? Claro. ¿Quiere que le digamos cuál es el menú de la... Y ahora se lo vamos a explicar en primera persona. No hay nadie mejor que Esmeralda. Exacto. Yo digo una frase mientras Esmeralda, tanto. Esmeralda, venga aquí la entrada, por favor. No hay mejor triángulo amoroso que una rebanada de pizza. Alex 2021. Que todo un poeta usted.
Usted. Dale, por favor, ¿podrías llamar a alguien que se lleve al viejo decrépito de aquí de enfrente? ¿O está feliz simplemente? ¿Podrías llamar a alguien que se lleve al viejo decrépito de aquí de enfrente? Claro. Una pizza va a iluminar sus días. ¿Quieren que se la amasen y se la pongan en el horno? Venga a la pizzería. Vale, Esmeralda, mira, aquí tenemos a Esmeralda, una de nuestras trabajadoras estrellas. ¿A dónde pone? Hola, Esmeralda, la conozco, sí, ayer la conocí. Ah, por favor, ahí está, señor. ¿Qué menús tenemos aquí en la pizzería? Señor, vinieron a atracarle, lamentablemente solo lo golpearon y nada. ¿En serio me decís? Sí, definitivamente. ¿No me robaron nada? Y bueno, ¿se siente bien? ¿Necesita comida? ¿Necesita algo? ¡Deja de gritar, hijo de puta! Ya bueno. Estoy atendiendo al sujeto, bueno. Pero bueno. No, oh, me voy porque la verdad que la pasé muy mal acá. Dios mío. ¿Cómo? Bueno, sí. Ajá, entonces vuelvo de nuevo. Toma dos. Oye, ustedes, pinches curiosos. Bienvenidos entonces a la pizzería Lambrosi. Tenemos para ustedes el menú especializado y especial para la gente especial de la ciudad. Pizzería de mierda. Pizza. No, Lune, ¿cómo pizzería de mierda? Dios mío. Ese para, no, para la vaquería. Es una cagada esta pizzería. Se van. Venga, para afuera, vamos. Acabemos como la gente se va a enojar. Acabemos como la gente no me deja decirles el menú. No, coño de la madre. Aparentemente los clientes no están muy satisfechos con el... No, mira, Apolinario, no, era gente que quería una pizza vegana. En esta pizzería no hay pizzería vegana. ¿No hay pizza vegana? No hay pizza vegana. Hay vegana, es diferente. Ah, bueno. Si van a la puta que los parió. La pizza que menos come la gente. ¡Métanse la pizza en el culo! Oh, ¿cómo uno tiene que terminar así la jornada? Yo no voy a... No, no lo voy a chocar a Robocop. Le voy a decir algo más. Me quedé con la gana de decir algo más. Robocop, catador de glandes. Tenemos pizza prostituto que viene con mucho prosunto. Tenemos pizza argentina con chorizo portuano especial traído de Portugal y chorizo argentino. Tenemos la pizza el gringo. Me gusta el chorizo portuano. Me decile a Robocop que se vaya a cagar. Tenemos pizza el gringo. Te la comes hoy y la botas el domingo. Tenemos. Le di para que tengo. Se terminó, ¿eh? Me fui muy mal acá, ¿eh? Si tuviera una granada, se la tiraría. Pero bueno, vamos a terminar por hoy. Hoy es una historia cortita. Voy a tener que poner el desafío de cuántos suscriptores. Si necesito suscriptores, pueden donar un cafecito también, un beat, lo que sea. Estoy en roma el culo en todos los sentidos. Voy a dejar el auto acá. Así. ¿Dónde está el garaje acá? ¿Todo bien, caballero? Hola. Acá hay un garaje por acá, es ese que está ahí, ¿no? Esta camioneta la veo siempre por acá, ustedes no están haciendo algo turbio, ¿no? No, que le preguntaba, que esta camioneta la veo sospechosamente puesta acá, ¿no? Si era una camioneta bomba, ¿no? No van a hacer nada raro, ¿no? Me he estrellado. Es que dar la marcha atrás se me da mal. ¿Se te trabó? Sí. ¿Y no lo puedes sacar? Sí. Ah, bueno. ¿Querés que te ayude? Vale. Pero una semana, ¿me puedes ayudar en...? ¿Tú sabes si tienes o dónde se puede conseguir una ganzúa?
una ganzúa y cómo sí, pero tenemos que llamar a la grúa. Lo que pasa es que no sé si está la grúa de Hamlet. Saben, eso, mira. A ver si está la grúa acá. Dos patadas y se arregla. A ver. Una. ¿Vos decís? No, cuidado, que me vas a pisar. Ahí está. Es bravísimo. Perfecto, así me gusta. ¿Vos sos italiana? ¿Sos italiana? Sí, pero bueno, ¿qué? Tenés que ir a la pizzería que está acá a la vuelta, que dicen hacer pizza italiana y ninguno es italiano de ahí. Son toda una manga de mentirosos. A ver, masiva, ma yo laboro en la pizzería. Ma adesso estoy haciendo otra cosa. Mamma mia. Bueno, ¿parla italiano? Sí. Bueno, io parlare con me. Io parlo poquito. Io mi piace giocare al football. Mi piace la pizza, agnellotti. Io sono nieto di mio nonno è del sud d'Italia, di Sicilia. Ah, sì, davvero? Sicilia, Galati. Allora, io nascito a Lerici. Where is? Che sta come a un'ora di Genova. Mira vos. Así que bueno, un piacere parlare con te. Siamo fuori. Siamo fuori della coppa. Parliamo e io voy a dedicare l'auto, la macchina qui. C'è da postare la macchina. Vale. Ma io credo che sì, che vai anche me a ir alla gasolinera, ma dopo credo che vai a ire a comprare una ganzúa. Perfetto. Te di che vas a comprare una ganzúa, credo. Sì. Perfetto, perfetto. E dove compra la ganzúa? Non lo so, ma io adesso voglio ir al meccanico. Ma credo, perché nel meccanico tiene che tenere come la herramienta, no? Sì, hai un meccanico di confianza qua, cerquita tenés, bueno, non molto cerquita, tenés che cruzarte la città, però vas a encontrar un meccanico di confianza. Sono gente molto buona, è un pibe, è un pibito. Vale. Tiene 10 anni, però labura come se fuera un tipo di 40. Ah, sì, sé quién es. Así que bueno, vale, así vale. Tranquilo, ojalá que funcione bien. La camioneta está bien, yo la veo, la verdad que está a 10 puntos. Por ahí falta alguna cosita. Lo único es la gasolina, pero ahora se la pongo. Sí, está bien cerca, la gasolinería está acá cerquita, 400 metros. Cuida la camioneta, ve mucho chorro por acá, tened cuidado. Vale, gracias. Adiós, arrivederci. Ciao. El italiano a mí me convierte automáticamente en un tipo seductor. A ver si se puede dejar esto acá. ¿Eso acá o no? Ahí está. Ahí lo dejé acá. Perfecto, bueno. Quedó medio lejos. Bueno, me voy a ir hoy. Termino el stream de hoy agradeciéndole a todos. Me voy a quedar a la playita acá. Voy a tomar una paso de los toros. Una mirinda. Me voy a quedar acá. Vamos ahí a la arena. A ver. Tenemos un Discord. Si quieren sumar, el Discord es solo de cosas mías. De clips. Hay sorteo. Pues todo, de todo un poco. A ver. Ahí está, ahí me voy a tirar un ratito. Ahí me quedo ahí. No, pero me caigo, me levanto. ¿Cómo es esto? Listo, saludos. Espera, a ver si tengo. Ahí está. Bueno, me voy a quedar acá un ratito durmiendo. Y les agradezco a todos por estar del otro lado, como siempre. Y fui medio preso, más que nada para día 2. En YouTube tienen todos los episodios de Danelli y en Discord los mejores clips y en Twitch también un montón de cosas lindas. Y síganme en todas las redes, no sean goma, dale, síganme en las redes. Les agradezco a todos, aplausos para ustedes y gracias por estar del otro lado.
A ver si podemos cerrar caserta como corresponde. Abrazo mil, vamos. ¿Se puede o no se puede? Siempre tenés un problema, caserta. Siempre tenés un problema. Dale, cerrá lo que vos podés. Dale, dale que vos podés. Ahí va. Ahí me gusta. Chau, chau. Fabián Danelli. ¡Aguanta!